Efectivament, Johan Cruyff està satisfet del treball dels seus jugadors, però ha vist moltes coses i precisament estava comentant que està fònic de tant cridar i cridar perquè algun dels jugadors doncs, potser s'estan portant per les ànsies de fer-ho bé i cometen encara moltes errades que potser el telespectador no les ha vist. No, es cuestión de hacer errores, adaptarse siempre a la situación. Y has visto todo partido el uno contra uno, todo no se puede jugar horizontal, porque cada balón que interceptan es medio gol al otro lado. Entonces, muchas jugadas, sobre todo primera parte, los que saben tienen que llevar su contrario y hacer uno contra uno y chuto y va dentro o va afuera. Mira, la segunda parte era un poco mejor, pero también los que entraban otra vez les costaba entrar en el partido, pero no buscar la profundidad. No quiere decir que, por ejemplo, pierdes el balón haciendo una acción, pero también puedes alargar el campo con el balón y entonces amagas. El resto tiene descanso y solo con uno. Entonces, sobre todo los que entran, estos tienen que llevar esas cosas, pero es cada momento saber lo que haces. No es jugar mal, no tiene nada que ver con jugar mal. Pero aprovechar al máximo las posibilidades que te da el contrario, porque también tienes el riesgo, cuando pierdes el balón, hay otro dentro. Tot i això, el Barcelona avui ha canviat absolutament la imatge que havia donat en altres partits. Sí, sobretot defensivamente, ya has visto que todo el mundo más concentrado. Los holandeses juegan muy alegre, y yo también soy uno de estos. Y esto provoca, sobre todo con las características que tienen los equipos, como hoy, todo el mundo llega, si quieres o no, llega a uno contra uno. Y el uno contra uno no puedes dejar tu contrario porque es gol. Y si llevas el tuyo, bueno, hemos visto con Romario, son dos goles. Molt bé, gràcies a Johan Cruyff.